Eso es que no recibiste, porque si pasa algo que le hicieron, claro. Que no, que ellos no se sean responsables de mí. Qué cosa, ¿verdad? Pero tiene buena guerrera, ¿eh? No se le despegó. Sabe el galán que trae. Así es. Oiga, maestro, y entonces se está reactivando ahora, también viene más trabajo para usted. ¿En Monterrey se presenta estos días? Ya, en Monterrey. Y en este debemos decir que hace muchos años que no venía bien. Y tenía unas ganas. ¿Cómo está la gente en Monterrey? Vamos a leer, maestro. ¿Qué? Sí, ¿qué tiene? Sagar Comedy Bar. ¿Ok? Comedy, no ven aquí. Comedy Bar. Sagar Comedy Bar. El jueves 3, este jueves, en San Nicolás, ya debes saber dónde está. Luego el viernes 4, voy a estar en Sagar Comedy Bar, en Cumbres. ¿Ok? Y el sábado voy a andar por el unicornio. Así que está fácil, lo voy a decir. Me voy a ir a por los Estados Unidos. De fechas, sí, de hecho viene la gira muy completa, ¿verdad? Va con muchos compañeros del medio, como Holgazán, entre otros, ¿verdad? Sí, Holgazán, ahorita no va con una obra, Holgazán. Ah, qué padre. Y con Carmen, que pasa chido. Oye, pero supo que cuando estuvo usted convaleciente en el hospital en Monterrey, la primera en apuntarse fue doña Carmen. Sí, porque no sé cómo llegó la noticia a México. Y ella me andaba buscando hospitales, nada, fueron 3 o 4 días de un dolor y jodos. Y entonces ella se enteró, se comunicó con la Belén, que se puede ayudar, que necesitan, que puedo ayudar, que la, nada, y mandó la nota. Y luego se enteraron también Chabelo, y también me mandó una la nota. Mis compañeros de generación de la Universidad Iberoamericana de México mandaron $100,000. Y aquí partiendo Ciudad de México, luego Guadalajara, ¿verdad? Que compartió el hospital con don Vicente. Sí, llegué al hospital por un doctor que no conocía, que habló. Decía, le ofrezco en el hospital, que nunca hizo con ella a través de Paco Chapoy. Quiero operarlo, yo le debo a Dios muchos favores. Y tengo, yo soy especialista y tengo la manera de poder operar. Así que le ofrezco, usted cree en Dios, sí, cree en Dios, sí, en mi esposo, sí. Así que ya estamos agarrando un avión para irnos a México, a ver dónde, carambas. Nos mandó su avión, su avión de ambulancia, directito a su hospital. Tiene un hospital, ¿no? De lujo. De los mejores de allá, con todo el equipo. Y es muy joven, un milagro del cielo, Madrid. Ahora somos como amigos, lo veo como claro. Muy joven. Y en parte. Él tuvo problemas también fuertes de niño con sus piernas. Okay. Iba a pagar a Dios ayudando a quien se sabía que estaba. Y bueno, me lo dijo a mí, y ya cuando me pasó todo, le dije, bueno, sí, dime cómo va a estar. Nada más te voy a pedir un favor. Todo el año él, a las gentes que llegan sin dinero a su hospital, porque trasplanta también riñones y trasplanta 20 madres. Entonces, no le cobro nada. ¿Qué cosa, verdad? Nada, o sea. Sillas de ruedas, si alguien está pronto, son carísimas. Él la pone, le va muy bien por eso. Esa gente atendiendo a Julio Preciado, a Vicente, puros grandes, ¿eh? Y a quien tú te galara también. Tenía a Vicente, tenía a Julio. Pero ya Julio ya lo echó a volar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, puta, Julio ya anda. ¿Son trasplantes? Sí, de trasplante. Mire. Y le hizo el bypass, no sé qué más. No, hombre, tú lo ves, pues, un chavito ahí. Muñeco. Y llenando, ¿no? Qué padre, Vicente es el que. Yo también Carmen Salinas, no sé. Es como su hermana, ¿eh? Fue su hermana. Sí. Lamentablemente, pero así es esto. Pues sí, para allá vamos, nada más que no empujan, ¿no? Exactamente. Oiga, y por último, invitemos a la gente de Monterrey para que disfrute su comedia. Pues mira, la verdad, como traigo tantas ganas de ver, y dándole gracias a Dios, de que quiero salir a escena ya. Es su terapia. Ya me anda así de toda mi vida. Yo nací en el teatro, en la tele, desde los 6 años. Y esto es lo que Dios me dio oportunidad y ahí te voy otra vez. Y me sale chamba, no te imaginas. Y le salió mucho más trabajo ahora, ¿verdad? Gracias a Dios. Ya tenía toda esta gira antes de que. Así es. Cuando vine la vez anterior. Sí, cómo no. Pero ahora me ha llovido. Y aquí los comediantes se harían al quite por usted en las fechas pendientes, el Chulo y todos ellos, ¿verdad? Sí, mano, no. Y los regios se han montado aquí también. Toda la gente, mis
compañeros, mis amigos, me han hablado de Estados Unidos, me han mandado la lana, que me conozco. Yo digo, gracias, ¿no? Porque es un bachamelo, o sea, puedo pagar, todavía tengo una lanita, ¿no? Claro. Pero no, para que te alivianes, ¿no? Pues si lo necesito ahorita, sí. No pagar, pero enhorabuena y que sigan sus personajes, el Tiruration, el Ratón Crispín, sí, y todos, ¿verdad? Pues como que siga vivo y con ganas, ya. Salud de trabajo en lo que... Muchas gracias, maestro, por recibirnos. No, al contrario. Gracias a Televisa Monterrey. Gracias a usted, sí, Televisa Monterrey. Mi casa, nuestra casa. Así es, muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias, muy buenas noches. Me regaló una foto, maestro.